Dios bendiga su vida, Dios bendiga su trabajo, Dios bendiga todo lo que usted le rodea, todo lo por lo que se está luchando, todo por lo que usted está avanzando en esta vida. Pero hay algo que sí es necesario poner atención. Es posible que sea usted una persona triunfadora, ganadora. Es posible que yo me estoy dirigiendo a personas que ya la hicieron, que ya están del otro lado, que han avanzado, que han logrado sus metas. Pero yo quiero enfocar algo muy especial que estoy seguro que usted va a necesitar. Asegúrese de recibir lo que Dios tiene para usted en este día, o en esta tarde, o en esta noche. He sido muy bendecido en permitirme Dios comentar con ustedes el mensaje de la palabra. Vamos al estudio bíblico. Me gusta que juntos tomemos la Biblia y empecemos a estudiar. ¿Qué le parece si hoy entramos a la tercera carta de Juan? Es una carta muy chiquita, nada más tiene un capítulo. Y es una carta que tiene un mensaje no solamente para los primeros lectores de hace ya, que cuando Juan tenía ya casi los 100 años, y es una carta dura, es una carta pesada, como las otras dos cartas de Juan, primera y segunda, que habla mucho contra las herejías de su tiempo, pero aún que está exhortando con mucha autoridad, siempre hay algo de amor, siempre tenemos algo que está envuelto, este paquete está envuelto en amor. Juan tendría ya los 100 años, estaba pastoreando en la iglesia más fuerte de Asia. Éfeso había sido antes un centro de idolatría y tenían como la diosa principal a Diana y tenía muchos seguidores, casi toda la ciudadanía, todo Éfeso y muchas otras regiones tenían a Diana como la patrona, como lo máximo, y se le había hecho un templo enorme. De hecho, una de las siete maravillas del mundo tenía que ver con este templo hecho por muchos otros príncipes y reyes y gente de alrededor, y aportando mucho dinero para la construcción de ese templo. Y la gente acudía, tenía confianza, tenía su fe, ¿verdad?, en esto. Y ya conocemos la historia, cómo llega el apóstol Pablo y empieza a predicarles y se empieza a decaer este sistema idolátrico, pero se empieza a levantar a Jesucristo. Y ahí en Éfeso se edificó también, se planeó un pueblo cristiano, se levantó una congregación preciosa. Y Juan, que ya habían pasado muchos años de haber seguido a Jesucristo, ahora está al frente de esta congregación. Pero esta congregación, dice el libro de Apocalipsis, que con el tiempo perdió el amor. Algo falló. Dice, has dejado tu primer amor. Y la cosa es de que, ¿por qué? ¿Por qué dejaron su primer amor? Bueno, hay que recordar que para el año 70, 80, después de Jesucristo, el impacto que tuvo los primeros años se fue acabando. Ya la segunda generación o tercera generación ya no recibían el impacto fuerte de Jesucristo. Ya la memoria de los milagros de Jesús se estaba diluyendo, ya se estaba perdiendo el brillo, la emoción de aquellos primeros años después de Jesucristo. Así que la gente comenzó a caer en rutina y se levantaron muchos grupos, muchas sectas. Así que San Juan tiene mucho cuidado, está supervisando el área. Me gusta, yo tuve varios líderes que supervisaron mi trabajo y algunos iban y me llamaban la atención, otros me llamaban a corregir algunas cosas. Y otros me felicitaban por lo que estaba haciendo bien. Recuerdo que uno de ellos siempre me palmeaba cuando me ordenaba hacer un trabajo y lo podía hacer bien. Me decía, es que andas oradito, has orado. Y cuando no salían bien las cosas, me decía, te faltó oración, te faltó oración. Y tengo un pastor que los sábados y los domingos empieza a orar por los pastores, por los predicadores y me incluye a mí.
así que me siento bien. San Juan hacía lo mismo, estaba supervisando el área y a través de cartas les orientaba para que tuvieran mucho cuidado en el ministerio, que es algo tan delicado, porque no estamos tratando con cacahuates, estamos tratando con almas, con personas. Y como Jesús le dijo al apóstol Pedro, todo lo que ligares, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, y que lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. O sea que tenemos un ministerio que llega más allá de lo que podamos imaginar. Yo siento en mi corazón que, por fe lo digo, que cuando yo pase de esta vida a la otra y voy a encontrarme con mucha gente en el cielo y muchos conocidos, pero también habrá muchos desconocidos que van a acercarse y me van a decir, pues gracias por haber llevado la palabra por radio, por televisión o directo con un folleto. Usted no me conoció ni me vio la cara, pero me entregó literatura y me prestó, me regaló una Biblia. Yo creo que me voy a encontrar mucha gente así, lo deseo con todo mi corazón. Pero mientras llegue ese tiempo, aquí estamos compartiendo la palabra de Dios. La tercera carta de Juan es una carta muy sencilla, muy breve, pero muy importante. Está dedicada a un hombre llamado Gayo. En aquellos tiempos, entre los romanos, este nombre era muy popular. De hecho, en la Biblia encontramos este mismo nombre en cuatro personas que no se conocían entre sí, ni tenían una actividad en común, pero había muchas personas con ese nombre. ¿Qué nombre tan raro? Era un nombre romano llamado, un hombre llamado Gayo. Y se le dedica esta carta. Y el versículo 2 de esta carta es muy interesante. Yo le he puesto por título La Prosperidad, La Prosperidad. Y de este versículo 2 he oído tantos predicadores y he aprendido de muchos de ellos. Y algunas notas las he copiado también porque se fijaron en algo que yo no había visto. ¿Y qué le parece si escucha lo que dice este versículo 2 de la tercera carta de Juan, que dice de la siguiente manera? El versículo 2 dice, amado, yo deseo que seas prosperado. Por eso este mensaje le llamé la prosperidad. Vuelvo a leer. Amado, yo deseo que tú seas prosperado. Tómelo como la palabra de Dios. Dios desea que nosotros prosperemos. Dice, en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tres áreas en la vida en la que Dios quiere que prosperemos. La primera está hablando de lo material. El diablo quiere que vivamos en la ruina, que vivamos de prestado, que vivamos sin alcanzar, siempre trabajando duro. Dice el libro de Salmo 127, dice, por demás es que te levantes temprano, muy temprano, y que te vayas muy tarde a acostar, si no estás en las cosas de Dios, si no buscas a Dios, pues es por demás. Y la gente le hace la lucha, muchas gentes hacen cuanto pueden, haciendo trabajos a veces que ni les gusta, metiéndose en trabajos pesados y llegas a la casa cansado. Pero si no has puesto tu vida en manos de Dios, de nada te sirve, de nada sirve. Entonces dice el pasaje, yo deseo que tú prosperes. El diablo no quiere que prosperemos, quiere que vivamos al límite, quiere que vivamos a expensas de otros. Pero Dios tiene interés en que prosperemos. Y yo no le estoy diciendo que si usted acepta a Cristo se va a hacer rico. Ahorita hay mucha gente que predica más que todo en eso, ¿verdad? Buscas a Dios y Dios te va a dar un carro nuevo. ¿Cuántos quieren un carro nuevo? Y levantan la mano muchos. ¿Cuántos quieren una casa grande, una casa nueva? Y pues yo también quisiera levantar mi mano. ¿Cuántos quieren una cuentota en el banco? Pues yo también, pero no es a lo que se refiere este pasaje. Él quiere que
que vivamos bien. No está Dios dándonos la oportunidad de hacernos millonarios, aunque algunos podrían serlo, ¿verdad? Podrían serlo, pero no es lo que dice aquí. Entonces, dice aquí, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, en todas las cosas. Mire, ¿qué ganaríamos nosotros si de repente, de alguna manera, tuviéramos mucho dinero, un carro nuevo, una casa nueva? Pero si no tenemos paz en el corazón, si no habita Cristo en nuestras vidas, esa es una trampa, una trampa. Así que dice aquí que tengamos mucho cuidado. Dijo el Señor Jesús en su palabra, ¿qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? ¿Qué ganará el hombre? Y luego menciona una parábola de un hombre que tenía mucho, 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 mucho. Le había ido bien ese año, le había ido bien. En primer lugar, lo que tenía era no porque robó, no porque defraudó, sino porque prosperó en su trabajo. Había recibido una herencia y este hombre era bueno para los negocios. Recibió la herencia y no la derrochó. Al contrario, le metió ganas, le metió trabajo y se enriqueció tanto. Y todo lo tenían. Hasta dijo, ahora sí, alma, mira, ya tienes todo, gózate. Hasta ahí va bien. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? El que él no reconoció nunca a Dios como el proveedor. Ni pensó en su familia, ni pensó en sus trabajadores. Él solamente se da su propia gloria. Y dice el último versículo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que juntaste, ¿para quién será? Dicho en palabras muy mexicanas, nadie sabe para quién trabaja. Entonces, ¿de qué le sirvió? ¿Qué ganará el hombre si granjeare todo el mundo y pierde su alma? Así que el hombre de la historia y del pasaje, Dios está diciendo, yo deseo que tú prosperes. Y le voy a dar a usted cuatro tips, pero rápido, rápido, cómo vivir holgadamente. En primer lugar, pues trabajando, trabajando. ¿Cómo? No hay otra manera más que darle trabajo. No podemos sentarnos y esperar que caigan los billetes del cielo, pero hay que trabajar. Hasta dice la Escritura, el que no trabaja, pues tampoco puede comer. ¿Qué come? En segundo lugar, ahorrando, ahorrando. Ese es un hábito que la mayoría no tenemos. Pero si pudiéramos apartar un poquito, un poquito. Yo tengo dos alcancías en mi casa y tienen muy poquito porque no tengo el hábito del ahorro. Pero yo sé que si puedo ahorrar, lo poquito que he ahorrado me ha servido. Cuando vengan momentos difíciles, de crisis, ahí hay, porque he aprendido a ahorrar. La tercera cosa, quizás la más difícil para muchos, es diezmar, diezmar. Darle a Dios lo que es de Dios. Eso dijo el Señor Jesús. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo trato de ser fiel en mis diezmos. A donde yo pertenezco, doy el 10%. Y se cumple la palabra. Él abrirá ventanas del cielo y derramará sobre mi vida bendiciones hasta que sobreabunde. Y cuando dice bendiciones, no está hablando solo de dinero, está hablando de bienestar, está hablando de paz, está hablando de muchas otras cosas. Entonces, la tercera forma es compartir, compartir. La cuarta forma es compartir. Les repito, trabajando, ahorrando, diezmando y compartiendo a otros que están más amolados que yo, más necesitados. Entonces, esa es la manera. Y Dios nos dio dos manos, una para recibir y la otra para dar. Juan Romero, en uno de sus himnos, dice, cuando se trata de dar, no le puedo ganar a Dios, porque cuando yo le doy, Él me vuelve a dar más. Yo ya no doy porque tengo, sino tengo porque doy. La segunda área de prosperidad es el área física. El área física, que nuestra salud esté bien. ¿Por qué no está bien nuestra salud? Dice un médico, es por lo que comemos, dice, porque aquí en el estómago, ahí está la clave de nuestra fortaleza. Dice,
estamos mal porque comemos lo que no deberemos, lo que no debemos, o porque no comemos lo que deberíamos de comer. Entonces, yo paso todos los días por un lugar donde venden unos tacos, que un día me llamó la atención porque le decían tacos románticos. Dije, pues voy a ver de qué se trata. Y cuando ya estuve allí, pedí mis taquitos, ya me di cuenta por qué le dicen románticos, porque tienen mucho aceite. Y estos tacos van directo al corazón. Se tapan las venas. Entonces, ya sé por qué le dicen románticos. Cuidado, cuidado. Si es cierto, es por lo que comemos o por lo que no comemos. Entonces, hay que cuidar nuestra vida en lo físico también. Porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y no debemos maltratarlo. Entonces, aparte del alimento, las preocupaciones. El Señor Jesús nos quiere que evitemos estar tan preocupados, que nos quita el sueño, nos quita el hambre y estamos siempre a la defensiva y luego esto trae un descontrol en nuestras emociones. Nos enojamos tanto, nos fastidiamos y entonces esto también trae problemas al cerebro, al corazón y muchas partes de nuestro cuerpo. Por eso dice el Señor que busquemos, dice, busca primeramente el reino de Dios. Y ese es el área más importante de nuestra prosperidad. Dice el Señor, busca primero el reino de Dios y lo demás te viene por añadidura. Puede ser dinero, puede ser salud, puede ser compañerismo, amistad, matrimonio, hijos. Todo viene como añadidura, pero primero tienes que buscar el reino de Dios. Y ese es, dice el apóstol Juan aquí, que es el área de prosperidad, la prosperidad espiritual, la más importante. Prosperemos espiritualmente. Si ya conoces a Dios en tu corazón, si ya eres un buen cristiano, no te estanques. Tienes que ir más. Dice que hasta que lleguemos a la estatura de un varón perfecto, que pues, está difícil llegar a la perfección, que podamos llegar al nivel... Dice, como Jesucristo. Entonces, pues para llegar allá está difícil, pero avanzamos. Que no nos quedemos en el mismo nivel que cuando conocimos la palabra de Dios. Que podamos avanzar. Yo quiero ser mejor cada día. ¿Y cómo lo puedo lograr? Bueno, esto se llama madurez espiritual. Madurez espiritual. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, dice, el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que para nada, dice que para poco es provechoso. Pero luego le dice, ejercítate para la piedad. Haz ejercicio espiritual. ¿Cómo lo hacemos? Pues asistiendo a la casa de Dios. Dijo el rey David, yo me alegré con los que me decían a la casa de Jehová iremos. Y luego dice en otro salmo, dice, qué hermoso es estar en tu casa. Dice, yo deseo estar ahí. Prefiero estar en tu casa un día y no mil fuera de ellos. Escogería antes estar en la casa de mi Dios que habitar en moradas de maldad. Entonces, asistir a la casa de Dios. Dice la Escritura que muchos han dejado de asistir. Ya le agarraron de costumbre de no ir a la casa de Dios. Cualquier pretexto es bueno para no asistir, pero vence todo obstáculo y asiste a la casa de Dios, reúnete con los hermanos, alaba a Dios con ellos, escucha la palabra de Dios, aprende de Dios, asiste a la casa del Señor. ¿Y qué otra cosa podemos hacer para prosperar en lo espiritual? Pues desde luego que leer la palabra de Dios, leer la Escritura, leerla, gozarte con ella. No es un castigo que tengas que leerla. Al contrario, ya cuando le agarres el modo, te vas a hacer, como yo, fanático para estar leyendo la palabra todos los días, a ver qué dice Dios en su palabra, qué dice Dios que para mí, qué hay para mí en la palabra. Y hallarás siempre una palabrita hermosa en la Escritura. Dice la palabra que es una espada, que es un espejo, que es un martillo. La palabra de Dios es alimento, dice el Señor, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, es mi alimento, mi fortaleza.
Cada día me levanto y digo, he leído hoy la palabra, he tratado de encontrar un mensaje para mí este día, y ahí está en la Escritura. Ejercítate para la piedad. ¿Cómo? Pues también orando, desde luego, orando la palabra, cada día orando al Señor, poniendo en sus manos de Dios todos mis proyectos, mis planes, mis necesidades, y así voy prosperando, y desde luego compartiendo, testificando, diciéndoles a otros lo que Dios ha hecho conmigo. Y de vez en cuando te vas a topar con alguien que dice, oye, muchas gracias, ¿cómo me sirvieron aquellas palabras? ¿Cómo me sirvió aquel consejo? Compartiendo, testificando a nuestros vecinos, a nuestros amigos, hasta a los parientes. Y siempre es una manera de prosperar. El personaje a quien se le dirige esta carta prosperaba. Versículo 3 dice que mucha gente daba buen testimonio de este hombre llamado Gayo. Hablaban bien de él. Entonces, no lo apuntaban para señalarlo como un perverso, pero decían, daban buen testimonio. A lo mejor no quieren ir a tu iglesia, pero respetan lo que tú haces, te admiran. Hay gente que ni sabemos sus nombres, ni les hemos visto la cara, pero cuando salimos a lo que tenemos que hacer, nos miran, nos observan y verán nuestro testimonio. ¿Qué otra cosa? Pues dice que andaba, versículo 4, dice que andaba en la verdad. Y esto es importante. No es una vida de mentiras y de engaños y de fraudes, pero su vida transparente. Anda en la verdad y sobre todo en la palabra de Dios, que es la verdad. Él es el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Anda en la verdad. Dice, conoceréis la verdad, que es la Escritura. Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué otra cosa? Versículo 5 dice que era un hombre servicial, siempre pensando, ¿qué puedo hacer por los demás? ¿Cómo puedo ayudar? Dice por ahí un proverbio, que el que no sirve, no sirve. Así que nuestra vida debe ser una vida de servicio. Hay gente que tiene ese don de servir, y algunos ni son cristianos. Salgo de mi casa y avancé, y no me fijé que la llanta estaba ponchada, iba haciendo ruido. Y a unos metros adelante de mi casa, un hombre se dio cuenta y me hizo la seña que me parara. Y corrió adentro de su casa y trajo un gato para levantar el carro. Y me asusté, me sorprendí. Ni lo conozco, ni lo he visto. Pero dije, este hombre tiene un espíritu de servicio bárbaro. Y eso que no es cristiano. Pero el cristiano debe tener siempre una mano abierta, un corazón abierto, ojos abiertos, mentalidad abierta, listo para servir. Siempre hay algo que podamos hacer por los demás. ¿Y qué más? Dice el versículo 6, que era una persona llena de amor, y esta es la clave para conquistar. No es la violencia, no es el enojo, no es estar haciendo mala cara siempre, pero que se nos note que amamos, que se nos note que tenemos un buen espíritu, que el amor que hay en el corazón salga hacia afuera. No digas como muchos en el matrimonio. Le pregunta a la señora, ¿me quieres? Y el hombre dice, sí, hombre, ya sabes que te quiero. Pero si no se lo pregunta, no lo dice. Si no se lo prueba, si no se acerca, si no le dice palabras bonitas, pues ella no se lo va a creer. Así es también con Dios y con los demás. ¿Cómo probamos a Dios que lo amamos? ¿Cómo probamos a los que nos rodean, que los amamos? Pues tenemos que manifestárselo. Y finalmente, este personaje tenía un apoyo a los ministerios. Te facilito el trabajo. ¿Qué puedo hacer por ti? Vas a ir a tal parte a predicar. Aquí está mi ayuda, mi apoyo. ¿Qué más puedo hacer por ti? Lo que tú necesites, nomás écheme un grito. Le digo una cosa. Faltan gallos, porque el hombre de la historia se llamaba Gayo. Y se faltan gallos en nuestros días. Que canten, que hagan lo que tienen que hacer. Yo aprendí mucho de los gallos y les comparto rápido para terminar este programa. El gallo se levanta temprano. Levántate tú que duermes, levántate de los muertos, te alumbrará Jesucristo. El gallo no se cansa de hacer lo mismo. Todos los días, todos los días, todos los días lo mismo. Yo no me canso también del... No quiero caer en rutina, pero
pero yo tengo siempre una novedad en el Señor. Todos los días lo mismo. Orar, leer la palabra, asistir a la casa de Dios, testificar. Y lo quiero hacer todos los días hasta que me muera. Ese es mi trabajo, ese es mi interés. El gallo hace lo mismo todos los días. En tercer lugar, el gallo no tiene envidia de otros que cantan más bonitos que él, como el canario, como cenzontle, otros pájaros. Cantan más bonito que el gallo, pero él dice, bueno, es como yo sé, es lo que yo voy a hacer. Tiene unos pulmones tan chiquititos. Yo no sé si tenga pulmones, pero canta fuerte, hasta se oye a una cuadra en la madrugadita, se oye a distancia. Échale ganas. Échale ganas, esto es lo que yo puedo hacer. No quiero tener envidia de los demás, pero aquí me puso Dios. ¿Y qué otra cosa? No espera que lo palmen y le digan, lo feliciten, pero lo hace con mucho entusiasmo, sin esperar que lo feliciten. Y finalmente, él hace su trabajo todos los días con buenas noticias. ¿Qué es lo que hace? Pues nos dice, hay un nuevo día, hay un nuevo amanecer, hay nueva esperanza, nuevos planes. Que Dios bendiga su vida. Y este personaje llamado Gallo era un hombre al 100% en el camino de Dios. Yo quiero imitarlo, yo quiero hacer lo que me toca hacer. Y este ha sido el estudio bíblico para hoy. Deseo que usted sea prosperado en lo material, en su salud y en lo espiritual, más que todo en lo espiritual. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se vendrá como añadidura. Que Dios les bendiga muy abundantemente, es mi deseo. Sintonícenos la próxima semana por este mismo canal y a esta misma hora. Este es su programa Tesoros Escondidos, en su canal favorito, el canal de la familia Génesis Televisión. Que Dios les bendiga.